Good morning. How are you today? Okay, I hope you're fine. How are you today? Fine. Good. Perfect. Okay. Hoy vamos a estar trabajando con los animals. Y vengo de safari porque estoy investigando muchas cosas nuevas para poderles ayudar. Okay, pero primero vamos a cantar nuestra Good Morning Song. ¿Y cuál es nuestra Good Morning Song? Yay, the twinkle, twinkle, little star. Okay, so, agarra cualquier teddy bear que te sea el que más te guste. ¿Ya estás listo? ¿Sí? Okay, vamos a esperar. Y yo voy a agarrar ahora my dog. Y déjame comentarte que estoy súper feliz porque ya te vi en la llamada. Estuvimos hablando un poco y eso fue emocionante. Me encantó verlos, sentirlos, y estuvimos hablando con mom, con dad, y eso fue fantástico. Ok, entonces ahorita vamos a cantar nuestra Good Morning Song. Ready? Ok, ready, y empezamos. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. From the head to the toes, we're a special friend, we know. Twinkle, twinkle, little star, what a special friend you are. Ok, y vamos a decir I love you. ¿Cómo vamos a decir ahora? I love you. Perfect. Ok, pero vamos a ver, how are you today? ¿Te acuerdas que teníamos? How are you today? I am happy. Good. How are you today? I am sad. How are you today? I am scary. Good. How are you today? I am angry. Okay, me imagino que todos ahorita, you are happy, good, or you are sad, or maybe angry, or maybe scared. Okay, no, okay, everybody is happy today. Okay, good. Ahorita vamos a traer nuestro rollo de papel, que tú lo decoraste, y nuestros corazones, okay? Vámonos a las siguientes actividades. ¡Hey! Ya estamos aquí en nuestra Social Emotional Activity. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya trajiste tú tu heart. Todos lo tenemos listo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Hay unos hearts que los hicieron de muchos colores, otros que lo hicieron de diferente papel, pero lo importante es que todos tenían la palabra thank you. ¿Y para qué hicimos esto? Bueno, nuestra activity se llama Thank You Heart. Y nuestro thank you heart significa que le vamos a decir todo, muchas gracias a la persona que nosotros queremos decírselo. Y una forma de hacerlo es diciéndoselos, pero ahora se lo vamos a demostrar también con un thank you heart. Y lo primero que vamos a hacer es así. Vamos a practicar cómo se dice thank you. Ok, vamos a ver. ¿Estamos listos? Cuando alce yo mano, decimos thank you. Ok, ¿ready? Okay, 1, 2, 3. Thank you. Good. Muy bien. Again. 1, 2, 3. Thank you. Perfect. One more time. 1, 2, 3. Thank you. Good. Excellent. Okay. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues fíjate que la activity es como una surprise. Cuando nosotros queramos dar nuestro heart, le vamos a poner un poquito de cinta scotch o la cinta que tú tengas. Y se lo vamos a poner de secreto a la persona que nosotros le querramos agradecer. Así de fácil. Y cuando ella lo haya visto, le decimos thank you. Y te dice, ¿y por qué me lo regala? Usted le va a decir, mire, yo se lo regalo porque le quiero decir que estoy muy agradecido de todo lo que usted hace. Y solo a mamá y dad
también, si sabes tú de alguna persona y le puede dar el heart, o mom, le puede dar el heart a esa persona, como los doctors, nurse, todas las personas que hacen un esfuerzo por nosotros, se los vamos a mandar. Yo mandé unos, luego les voy a enseñar a quién se los mandé, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Como te estoy enseñando, voy a colocar el heart aquí en mi puerta. Mira, aquí lo vamos a colocar. Y lo voy a pegar. Y me voy a ir. Y que no se dé cuenta. Cuando venga de surprise, va a decir, un thank you heart. Y le voy a decir, sí, thank you por todo lo que tú haces. ¿Cómo vamos a decir? Thank you por todo lo que tú haces. Y eso es una forma nosotros de establecer que le damos las gracias a alguien. Ok, entonces ahorita acuérdate que tenemos que ir por nuestros siguientes materiales, que es nuestro rollo de cartón. Nos estamos viendo in the book. Time to sing. Itsy Bitsy Spider. Ok, vamos a ver qué pasó con Spider. Spider quería subirse en un drenaje. Pero what happened next? ¿Venía rain? Y pobrecita, fall down, Spider. Entonces, venía sun. Secaba todo y Spider lo volvía a intentar. Vamos a cantar su song. The itsy bitsy spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Swish! Out came the sunshine and dried up all the rain. And the itsy bitsy spider went up the spout again. Okay, let's see the story. Chester and Buster. These are two of my pets, Chester and Buster. Chester is a spider. Buster is a dog. Buster sits and rolls and nods his head. Chester spins a web. Buster runs and catches a ball. Buster jumps and hides in the shed. Chester spins a web. Buster eats dog food and climbs up on the bed. Chester spins a web. Buster barks, woof, woof, and sleeps with a smile. Chester finishes the web, waits, and eats a fly. Hoy vamos a estar hablando del cuidado que le vamos a dar a los animales y a Guinea Pig. ¿Ya viste a Guinea Pig? ¡Yay! Y Guinea Pig, ahora vamos a hablar de su cuidado. Pero vamos a hablar del cuidado de todos. ¿Y te gustó el cuento de Spider? ¿Sí? Muy bien. Vamos a estar practicando su canción y espero que te haya gustado. Y la aprendas a cantar. Esa es nuestra nueva canción. Pobrecita Spider. Pero bueno, vente, acompáñame. Aquí tenemos una picture donde están todos los cuidados de los animals. Mira, se llama esta. ¿Qué está haciendo el boy? Cepilla su dog. Aquí que le da de comer a la turtle, a fish, a bird. También a un hamster. Y llevan al doctor a cat. Fíjate bien. Nosotros acá le llamamos brush the dog. Brush the dog. Brush the dog. Y acá se llama feed turtle. Feed turtle. Y acá tenemos feed the fish. Feed the fish. Y acá feed the hamster. Feed the hamster. Y aquí feed the bird. Feed the bird. Go to the bed. Go to the bed. Ok, good, perfect. Ok, ahorita vamos a
trabajar en nuestro book. Ok, ready. Vamos a trabajar con el book. Ok, entonces ahorita vamos a empezar con nuestro book. Y ya vimos nosotros acerca del cuento de Buster y Chester. ¿Te gustó? ¿Verdad que sí? Estuvo bien bonito. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a open the book. ¿Te acuerdas que aquí tenemos nuestro book? ¿Yay? Aquí está. Ok, entonces vamos a hacer una práctica. ¿Cómo decimos? Open the book. Y luego, close the book. Good. Again, open the book. Y vamos a seguir, turn the page. Y seguimos encontrando. Ya vimos las pages. Y vamos a buscar donde esté Buster and Chester. ¿Ya vieron? Es en esta parte. Página 93. 93, donde está Buster and Chester. Y lo que vamos a hacer es que vamos a buscar a Spider. Porque te acuerdas que también vimos una canción. Y toda la clase nos va a estar acompañando Spider de Ipsy Bitsy Spider. ¿Ok? ¿Ya estamos? ¿Sí? Bueno, muy bien. Desde aquí veo que ya todo el mundo ya está. Y tenemos listo nuestro rollo de papel. ¿Y qué vamos a hacer, Miss? Fíjate bien. Lo que vamos a hacer es que vamos a decir, I spy with my little eye. Y vamos a buscar lo que yo te diga. Ahorita, en el cuento de Chester y Buster, vamos a buscar Spider. Y le vamos a hacer un circle. Ahora solo vamos a ocupar blue crayon, ¿ok? Muy bien, y tenemos. Y decimos, I spy with my little eye a spider. ¿Ya vieron aquí en esta picture spider? ¿Y utilizaron su roll? Ok, again. Y repitan conmigo. One, two, three. I spy with my little eye spider. Ya la encontraron, ¿verdad? Sí, está por acá. ¿Dónde está el boy and Buster? Y aquí está Spider, el circle spider. Ok, good. And now, sigan buscando ustedes aquí en su book. ¿Dónde está Spider? ¿Ya vieron where is Spider? Ah, no, no la hemos visto. ¿Por qué? Porque no hemos dicho, I spy with my little eye spider. ¿La encontraste? Yay, circle spider. Muy bien, did you finish? Encontramos Spider y debe de estar por aquí. ¿Ok? Muy bien. Now, let's turn the page. ¡Wow! ¿Ya vieron? Aquí está Spider. Y Spider está haciendo su web. Pero vamos a buscarle. ¿Cómo va a decir? I spy with my little eye spider. Ok, so circle spider. Y si tú quieres, puedes hacer la web de Spider. Y ya la tenemos. Ok. Muy bien. Y terminamos de hacer esta page. Luego vamos a cantar. One little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, put your finger down. Put it on your book and turn the book. Ok, wow, ¿ya vieron? It's a dog. Aquí tengo un dog. Ok, doggy, ayúdanos. Yes, yes, yes. Ok, vamos a estar hablando about the dogs. Y hay different kinds of dogs. Hay unos dogs que sirven para trabajar en las nieves. Y hay otros dogs que ayudan a las personas. Ok, vamos a buscar el dog que ayuda a las personas. ¿Será el dog que trabaja en la nieve? No, ¿verdad? ¿Será el dog que está ayudando a una persona que no puede ver, que es no vidente? ¡Exacto! Dogs, ayúdame a estas personas. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a circle. ¡Wow! ¡Vamos a circle! ¡Wow! ¡Miss Wendy, ayúdame! Ok.
So, doggy, ¿dónde vamos a hacerle? Aquí, circle this dog, please. Ok. Circle dog. ¿Ya vieron? Sí, ellos ayudan. Muy bien, thank you, Miss Wendy. Ya vieron, entonces tenemos different kinds of dog y let's circle this dog. El que ayuda a las personas, right? Ok, now let's turn the page. ¿Y qué encontramos en nuestra page? ¡Yay! Encontramos el cuido de Guinea Pig. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Ok. Y Guinea Pig por aquí está pegado. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Aquí hay una girl que tiene a Guinea Pig. Y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un circle donde la girl brush a guinea pig. ¿Y cómo vamos a decir? I spy with my little eye a girl brushing guinea pig. ¿Ya la encontraron? Otra vez. I spy with my little eye a girl brushing guinea pig. Aquí está. ¿Ya la encontraron? Circle brushing guinea pig. Ok. Ahora vamos a buscar donde esté Fig the, en este caso turtle, pero vamos a ocupar a guinea pig. Ok. Fig guinea pig, ¿dónde estará? Utilizamos nuestro rol y decimos I spy with my little eye Fig guinea pig. ¿Ya la encontraron? Yo ya la encontré. ¿Quién me ayuda a hacer un circle? Ok, let's circle Fig guinea pig. Y lo tenemos así. A ver. Así les quedó. Muy bien. Ok, now let's turn the book. ¡Wow! ¿Ya vieron? Aquí tenemos a Bird. Vamos a buscar a Bird. Y decimos, I spy with my little eye a bird. ¿Ya vieron a Bird? ¿Sí? Vamos a hacer un circle on Bird. Y decimos, circle Bird. ¿Ya lo vieron? Muy bien. Ahora, vamos a buscar donde le den a Bird water. ¿Dónde está drink water? Yes. Ay, Miss Wendy, no lo vamos a encontrar si no usamos el roll. Yay. ¿Y cómo decimos? I spy with my little eye drink water. Y aquí está. ¿Ya vieron al boy? Y hacemos nuestra flechita para acá. ¿Qué más necesita un Bird? ¿El qué? Food. Ah, ok. Entonces, ¿dónde está food? ¿Mom le da food a Bird? Yes, right. Entonces, buscamos a Mom en Feed the Bird. Y luego, a Bird también necesita que nosotros le clean su cage. Cage es la casita de Bird. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos a la sister o a girl donde ella esté cleaning the cage. Ok. Y también Bird necesita toys. Wow, ¿ya vieron aquí toys? Ok, le ponemos acá. Le hacemos la arrow. Seguimos la arrow para que ya esté cuidado nuestro Bird. Wow. ¿Nos quedó así? Espero que sí. Yo estoy segura que sí. Ok, let's turn the page, pero antes vamos a hands up, hands down. No escucho. Hands up, hands down, hands in front, hands up, clap, clap, up, clap, clap, up, clap, clap, hands down, hands on the nose, hands on the shoulders, hands on the mouth, hands on the nose, hands on the eyes, hands up, hands down, hands in front, up,
then in front, up, then in front. Clack, clack, clack. Good. One little finger, tap, tap, tap. Put your finger up, put your finger down, put it on your page and turn the page. Y mira lo que tenemos aquí. Tenemos a Kat. Wow. Y aquí tenemos las good things que hace girl y las things that she doesn't do. Ella no es correcto que le demos ice cream a pets. Y le está dando aquí an ice cream. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues vamos a hacer un cross out en la food que no se le debe de dar a pets. Y lo que hacemos es cross out donde está ice cream. ¿Ya vieron? No, ¿verdad? Vamos a buscar con él. I spy with my little eye ice cream. Ya me encontraron a girl dándole a cat ice cream. ¿Ya? Aunque les guste, pero no es su comida apropiada. So, cross out. Pobrecito cat. No ice cream for today. Ok, now. Let's turn the page, the book, I'm sorry. Y tenemos un concurso. ¿Cuál es el concurso? Fíjense bien. Lo que vamos a hacer ahora es que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Vamos a hacer un concurso de hacer los numbers. ¿Y por qué sale Guinea Pig ahí? Bueno, pues es que Guinea Pig tiene 7 cosas que tenemos que ayudarle. Que fide Guinea Pig, que juegue Guinea Pig, que clean the cage of Guinea Pig, y que drink water, y que hay que peinarlo, y su casita. Pero ahorita vamos a hacer un concurso, si es que ya estamos listos. ¿Y qué vamos a hacer, Miss Wendy? Muy fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un repintado, o sea, trace. ¿Qué vamos a hacer? Trace. ¿Otra vez? Trace. ¿Y qué vamos a hacer, trace, miss? Trace significa que vamos a repintar numbers. Trace numbers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfect. Ok. Entonces, ahorita vamos a empezar. Me ayuda, Doggy, a dar la salida. Ok, ok. Ok, boys. Ready? Set? Go! Woof, 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 woof. Ay, no, me van a ganar los children. Voy por 1. Luego sigue. 2. Ya viste, es un montón. Me están ganando. 3. Oh, no. Todo el mundo me está ganando. 4. Me voy a apurar, me voy a apurar. Oh, no, yo creo que hay unos children que ya se apuraron, ya los vi. Ah, terminé. Oh, I finished. ¿Cómo va a decir? I finished, miss. O también le puede decir, I finished, mom. Ok. I finished. Good. Y vamos a ver qué sigue. We finished the book. Ok, let's say, I finish. No se escucha hasta aquí. Again, I finish. Good. Ok, so let's close the book. Good. And now, let's sing together. What is the song? It's time to say goodbye, ok? So let's say, it's... Estoy muy contenta antes de cantar. Estoy muy, muy, really happy porque hemos trabajado hoy. Si es que, no, I see you next time, okay? So let's sing. It's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye to all my friends. It's time to say goodbye. Wink your eye and have a smile. It's time to say goodbye to all my friends. Goodbye.